La actriz venía de una relación larga, pero todo se fue por los aires. Paola Krum estaba viviendo un amor de película. Hace años se había reencontrado con quien fue su novio en la adolescencia y se volvió a enamorar de él. Todo fluyó tan natural entre ellos que construyeron por segunda vez un vínculo de amor. Sin embargo, en las horas se conoció que esa relación llegó inesperadamente a su fin. Fue en Socios del Espectáculo, el 13, donde sacaron a la luz la sorpresiva separación de la actriz e Iván Espeche. Una relación que venía desde hace 4 años, un noviazgo hermoso. Se acaba de separar Paola Krum de Iván Espeche. Me dicen que ya tenía unos meses esta ruptura. Eran un revival porque ellos se habían conocido trabajando a los 20 años, cuando hacían El Jorobado de París. Ahí habían tenido una breve relación. Ella había quedado deslumbrada con él. Después, por desencuentros de la vida, se separaron, cada uno hizo lo suyo, su monansi dure. La panelista también contó cómo fue que Paola Krum y su novio reencontraron en su momento. Él la volvió a buscar cuando supo que estaba soltera hace unos años. Y tuvieron una hermosa relación que tuvieron que llegó a su fin. No te diría que es la última palabra, que no hay posibilidades de una reconciliación. Siguen separados por ahora. Con respecto a los detalles de su separación, que aparentemente data desde hace un tiempo, contaron: a Paola la vi en el casamiento de Florencia Peña, en diciembre del año pasado. Estaba con Iván y parece que se separaron poco tiempo después, durante el verano, creo que en enero. Pero no se supo. No se sabía y sí, parece que fue en el verano. No te diría que es la última palabra, que no hay posibilidades de reconciliación. Pero por ahora, siguen separados, agregó Dure ante la información que contó Rodrigo Lussich. A partir de ese momento, Krum se mostró muy triste. Y con la crisis laboral sobre los hombros decidió ponerse manos a la obra. Ahora da clases de yoga y yin desde su casa en busca de distraerse y juntar unos pesos, que tanto le hacen falta como a todos los argentinos.